Título del dictado: La actuación de fin de curso. Por fin había llegado el gran día. Era la primera vez que iba a actuar delante de tanta gente y estaba muy emocionada. Mis compañeros y yo subimos al escenario de uno en uno. Primero sonó la percusión, las claves y los cajones. Después, la profesora se acercó al piano y nos dio la entrada para empezar a cantar. 1, 2, 3, dijo mirándonos fijamente. ¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo el mundo aplaudió. Hasta alguien dijo: parecen profesionales. Parecía que de verdad les había gustado. Punto final. Título del dictado: La actuación de fin de curso. Por fin había llegado el gran día. Era la primera vez que iba a actuar delante de tanta gente y estaba muy emocionada. Mis compañeros y yo subimos al escenario de uno en uno. Primero sonó la percusión, las claves y los cajones. Después, la profesora se acercó al piano y nos dio la entrada para empezar a cantar. 1, 2, 3, dijo mirándonos fijamente. ¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo el mundo aplaudió. Hasta alguien dijo: parecen profesionales. Parecía que de verdad les había gustado. Punto final. Título del dictado: La actuación de fin de curso. Por fin había llegado el gran día. Era la primera vez que iba a actuar delante de tanta gente y estaba muy emocionada. Mis compañeros y yo subimos al escenario de uno en uno. Primero sonó la percusión, las claves y los cajones. Después, la profesora se acercó al piano y nos dio la entrada para empezar a cantar. 1, 2, 3, dijo mirándonos fijamente. ¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo el mundo aplaudió. Hasta alguien dijo: parecen profesionales. Parecía que de verdad les había gustado. Punto final. Título del dictado: La actuación de fin de curso. Por fin había llegado el gran día. Era la primera vez que iba a actuar delante de tanta gente y estaba muy emocionada. Mis compañeros y yo subimos al escenario de uno en uno. Primero sonó la percusión, las claves y los cajones. Después, la profesora se acercó al piano y nos dio la entrada para empezar a cantar. 1, 2, 3, dijo mirándonos fijamente. ¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo el mundo aplaudió. Hasta alguien dijo: parecen profesionales. Parecía que de verdad les había gustado. Punto final. Título del dictado: La actuación de fin de curso. Por fin había llegado el gran día. Era la primera vez que iba a actuar delante de tanta gente y estaba muy emocionada. Mis compañeros y yo subimos al escenario de uno en uno. Primero sonó la percusión, las claves y los cajones. Después, la profesora se acercó al piano y nos dio la entrada para empezar a cantar. 1, 2, 3, dijo mirándonos fijamente. ¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo el mundo aplaudió. Hasta alguien dijo: parecen profesionales. Parecía que de verdad les había gustado. Punto final.
Título del dictado: La actuación de fin de curso. Por fin había llegado el gran día. Era la primera vez que iba a actuar delante de tanta gente y estaba muy emocionada. Mis compañeros y yo subimos al escenario de uno en uno. Primero sonó la percusión, las claves y los cajones. Después, la profesora se acercó al piano y nos dio la entrada para empezar a cantar. 1, 2, 3, dijo mirándonos fijamente. ¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo el mundo aplaudió. Hasta alguien dijo: parecen profesionales. Parecía que de verdad les había gustado. Punto final. Título del dictado: La actuación de fin de curso. Por fin había llegado el gran día. Era la primera vez que iba a actuar delante de tanta gente y estaba muy emocionada. Mis compañeros y yo subimos al escenario de uno en uno. Primero sonó la percusión, las claves y los cajones. Después, la profesora se acercó al piano y nos dio la entrada para empezar a cantar. 1, 2, 3, dijo mirándonos fijamente. ¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo el mundo aplaudió. Hasta alguien dijo: parecen profesionales. Parecía que de verdad les había gustado. Punto final. Título del dictado: La actuación de fin de curso. Por fin había llegado el gran día. Era la primera vez que iba a actuar delante de tanta gente y estaba muy emocionada. Mis compañeros y yo subimos al escenario de uno en uno. Primero sonó la percusión, las claves y los cajones. Después, la profesora se acercó al piano y nos dio la entrada para empezar a cantar. 1, 2, 3, dijo mirándonos fijamente. ¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo el mundo aplaudió. Hasta alguien dijo: parecen profesionales. Parecía que de verdad les había gustado. Punto final. Título del dictado: La actuación de fin de curso. Por fin había llegado el gran día. Era la primera vez que iba a actuar delante de tanta gente y estaba muy emocionada. Mis compañeros y yo subimos al escenario de uno en uno. Primero sonó la percusión, las claves y los cajones. Después, la profesora se acercó al piano y nos dio la entrada para empezar a cantar. 1, 2, 3, dijo mirándonos fijamente. ¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo el mundo aplaudió. Hasta alguien dijo: parecen profesionales. Parecía que de verdad les había gustado. Punto final. Título del dictado: La actuación de fin de curso. Por fin había llegado el gran día. Era la primera vez que iba a actuar delante de tanta gente y estaba muy emocionada. Mis compañeros y yo subimos al escenario de uno en uno. Primero sonó la percusión, las claves y los cajones. Después, la profesora se acercó al piano y nos dio la entrada para empezar a cantar. 1, 2, 3, dijo mirándonos fijamente. ¡Lo hicimos genial! Al terminar, todo el mundo aplaudió. Hasta alguien dijo: parecen profesionales. Parecía que de verdad les había gustado. Punto final.
Título del dictado: El primer concierto. Era el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y Marta esperaba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario. En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie. Sin embargo, allí estaban todos, sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista. ¡No veía las notas de la partitura! Fueron solo unos segundos, aunque, con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y empezó a tocar. ¡Todo salió perfecto! Punto final. Título del dictado: El primer concierto. Era el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y Marta esperaba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario. En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie. Sin embargo, allí estaban todos, sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista. No veía las notas de la partitura. Fueron solo unos segundos, aunque, con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y empezó a tocar. ¡Todo salió perfecto! Punto final. Título del dictado: El primer concierto. Era el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y Marta esperaba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario. En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie. Sin embargo, allí estaban todos, sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista. No veía las notas de la partitura. Fueron solo unos segundos, aunque, con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y empezó a tocar. ¡Todo salió perfecto! Punto final. Título del dictado: El primer concierto. Era el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y Marta esperaba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario. En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie. Sin embargo, allí estaban todos, sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista. No veía las notas de la partitura. Fueron solo unos segundos, aunque, con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y empezó a tocar. ¡Todo salió perfecto! Punto final. Título del dictado: El primer concierto. Era el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y Marta esperaba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario. En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie. Sin embargo, allí estaban todos, sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista.
¡No veía las notas de la partitura! Fueron solo unos segundos, aunque, con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y empezó a tocar. ¡Todo salió perfecto! Punto final. Título del dictado: El primer concierto. Era el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y Marta esperaba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario. En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie. Sin embargo, allí estaban todos: sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista. ¡No veía las notas de la partitura! Fueron solo unos segundos, aunque, con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y empezó a tocar. ¡Todo salió perfecto! Punto final. Título del dictado: El primer concierto. Era el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y Marta esperaba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario. En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie. Sin embargo, allí estaban todos: sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista. No veía las notas de la partitura. Fueron solo unos segundos, aunque, con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y empezó a tocar. ¡Todo salió perfecto! Punto final. Título del dictado: El primer concierto. Era el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y Marta esperaba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario. En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie. Sin embargo, allí estaban todos: sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista. No veía las notas de la partitura. Fueron solo unos segundos, aunque, con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y empezó a tocar. ¡Todo salió perfecto! Punto final. Título del dictado: El primer concierto. Era el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y Marta esperaba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario. En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie. Sin embargo, allí estaban todos: sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista. No veía las notas de la partitura. Fueron solo unos segundos, aunque, con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y empezó a tocar. ¡Todo salió perfecto! Punto final. Título del dictado: El primer concierto. Era el día de la patrona de la música, Santa Cecilia, y Marta esperaba concentrada tras el telón. «Es tu turno, jovencita», le dijo su profesora. Entonces, Marta respiró hondo y salió al escenario.
En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie. Sin embargo, allí estaban todos, sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Se sentó al piano. De repente, se le nubló la vista. No veía las notas de la partitura. Fueron solo unos segundos, aunque, con la tensión, a Marta se le hicieron eternos. Se frotó los ojos y empezó a tocar. ¡Todo salió perfecto! Punto final. Título del dictado: Un niño prodigio. Vicente es un joven músico, nacido en Linares, Jaén, que toca un sinfín de instrumentos: guitarra, violín, piano, saxo, trompeta. Con solo 5 años, su padre lo llevó a una tienda de música. «Esta será tu primera guitarra», le dijo al pequeño. Vicente lo recuerda perfectamente y afirma: «Fue un momento mágico». Punto final. Título del dictado: Un niño prodigio. Vicente es un joven músico, nacido en Linares, Jaén, que toca un sinfín de instrumentos: guitarra, violín, piano, saxo, trompeta. Con solo 5 años, su padre lo llevó a una tienda de música. «Esta será tu primera guitarra», le dijo al pequeño. Vicente lo recuerda perfectamente y afirma: «Fue un momento mágico». Punto final. Título del dictado: Un niño prodigio. Vicente es un joven músico, nacido en Linares, Jaén, que toca un sinfín de instrumentos: guitarra, violín, piano, saxo, trompeta. Con solo 5 años, su padre lo llevó a una tienda de música. «Esta será tu primera guitarra», le dijo al pequeño. Vicente lo recuerda perfectamente y afirma: «Fue un momento mágico». Punto final. Título del dictado: Un niño prodigio. Vicente es un joven músico, nacido en Linares, Jaén, que toca un sinfín de instrumentos: guitarra, violín, piano, saxo, trompeta. Con solo 5 años, su padre lo llevó a una tienda de música. «Esta será tu primera guitarra», le dijo al pequeño. Vicente lo recuerda perfectamente y afirma: «Fue un momento mágico». Punto final. Título del dictado: Un niño prodigio. Vicente es un joven músico, nacido en Linares, Jaén, que toca un sinfín de instrumentos: guitarra, violín, piano, saxo, trompeta. Con solo 5 años, su padre lo llevó a una tienda de música. «Esta será tu primera guitarra», le dijo al pequeño. Vicente lo recuerda perfectamente y afirma: «Fue un momento mágico». Punto final. Título del dictado: Un niño prodigio. Vicente es un joven músico, nacido en Linares, Jaén, que toca un sinfín de instrumentos: guitarra, violín, piano, saxo, trompeta. Con solo 5 años, su padre lo llevó a una tienda de música. «Esta será tu primera guitarra», le dijo al pequeño. Vicente lo recuerda perfectamente y afirma: «Fue un momento mágico». Punto final. Título del dictado: Un niño prodigio. Vicente es un joven músico, nacido en Linares, Jaén, que toca un sinfín de instrumentos: guitarra, violín, piano, saxo, trompeta. Con solo 5 años, su padre lo llevó a una tienda de música. «Esta será tu
primera guitarra, le dijo al pequeño. Vicente lo recuerda perfectamente y afirma, fue un momento mágico. Punto final. Título del dictado, un niño prodigio. Vicente es un joven músico, nacido en Linares, Jaén, que toca un sinfín de instrumentos, guitarra, violín, piano, saxo, trompeta. Con solo 5 años, su padre lo llevó a una tienda de música. Esta será tu primera guitarra, le dijo al pequeño. Vicente lo recuerda perfectamente y afirma, fue un momento mágico. Punto final. Título del dictado, un niño prodigio. Vicente es un joven músico, nacido en Linares, Jaén, que toca un sinfín de instrumentos, guitarra, violín, piano, saxo, trompeta. Con solo 5 años, su padre lo llevó a una tienda de música. Esta será tu primera guitarra, le dijo al pequeño. Vicente lo recuerda perfectamente y afirma, fue un momento mágico. Punto final. Título del dictado, un niño prodigio. Vicente es un joven músico, nacido en Linares, Jaén, que toca un sinfín de instrumentos, guitarra, violín, piano, saxo, trompeta. Con solo 5 años, su padre lo llevó a una tienda de música. Esta será tu primera guitarra, le dijo al pequeño. Vicente lo recuerda perfectamente y afirma, fue un momento mágico. Punto final. Título del dictado, el día de la música. ¡Viva la música! Con este grito del pregonero de las fiestas comienza todos los años en Tomillar el Día de la Música, 21 de junio. Bandas, coros, grupos, solistas participan en esta jornada festiva que es seguida por todos los vecinos del pueblo y por cientos de visitantes. La alcaldesa, orgullosa, ha declarado, es un gran día para nosotros. Tomillar se convierte hoy en el gran atractivo turístico y cultural de toda la comarca. Título del dictado, el Día de la Música. ¡Viva la música! Con este grito del pregonero de las fiestas comienza todos los años en Tomillar el Día de la Música. 21 de junio. Bandas, coros, grupos, solistas participan en esta jornada festiva que es seguida por todos los vecinos del pueblo y por cientos de visitantes. La alcaldesa, orgullosa, ha declarado, es un gran día para nosotros. Tomillar se convierte hoy en el gran atractivo turístico y cultural de toda la comarca. Título del dictado, el Día de la Música. ¡Viva la música! Con este grito del pregonero de las fiestas comienza todos los años en Tomillar el Día de la Música, 21 de junio. Bandas, coros, grupos, solistas participan en esta jornada festiva que es seguida por todos los vecinos del pueblo y por cientos de visitantes. La alcaldesa, orgullosa, ha declarado, es un gran día para nosotros. Tomillar se convierte hoy en el gran atractivo turístico y cultural de toda la comarca. Título del dictado, el Día de la Música. ¡Viva la música! Con este grito del pregonero de las fiestas comienza todos los años en Tomillar el Día de la Música,
21 de junio. Bandas, coros, grupos, solistas participan en esta jornada festiva que es seguida por todos los vecinos del pueblo y por cientos de visitantes. La alcaldesa, orgullosa, ha declarado: "Es un gran día para nosotros. Tomillar se convierte hoy en el gran atractivo turístico y cultural de toda la comarca". Título del dictado: El Día de la Música. ¡Viva la música! Con este grito del pregonero de las fiestas comienza todos los años en Tomillar el Día de la Música, 21 de junio. Bandas, coros, grupos, solistas participan en esta jornada festiva que es seguida por todos los vecinos del pueblo y por cientos de visitantes. La alcaldesa, orgullosa, ha declarado: "Es un gran día para nosotros. Tomillar se convierte hoy en el gran atractivo turístico y cultural de toda la comarca". Título del dictado: El Día de la Música. ¡Viva la música! Con este grito del pregonero de las fiestas comienza todos los años en Tomillar el Día de la Música, 21 de junio. Bandas, coros, grupos, solistas participan en esta jornada festiva que es seguida por todos los vecinos del pueblo y por cientos de visitantes. La alcaldesa, orgullosa, ha declarado: "Es un gran día para nosotros. Tomillar se convierte hoy en el gran atractivo turístico y cultural de toda la comarca". Título del dictado: El Día de la Música. ¡Viva la música! Con este grito del pregonero de las fiestas comienza todos los años en Tomillar el Día de la Música, 21 de junio. Bandas, coros, grupos, solistas participan en esta jornada festiva que es seguida por todos los vecinos del pueblo y por cientos de visitantes. La alcaldesa, orgullosa, ha declarado: "Es un gran día para nosotros. Tomillar se convierte hoy en el gran atractivo turístico y cultural de toda la comarca". Título del dictado: El Día de la Música. ¡Viva la música! Con este grito del pregonero de las fiestas comienza todos los años en Tomillar el Día de la Música, 21 de junio. Bandas, coros, grupos, solistas participan en esta jornada festiva que es seguida por todos los vecinos del pueblo y por cientos de visitantes. La alcaldesa, orgullosa, ha declarado: "Es un gran día para nosotros. Tomillar se convierte hoy en el gran atractivo turístico y cultural de toda la comarca". Título del dictado: El Día de la Música. ¡Viva la música! Con este grito del pregonero de las fiestas comienza todos los años en Tomillar el Día de la Música, 21 de junio. Bandas, coros, grupos, solistas participan en esta jornada festiva que es seguida por todos los vecinos del pueblo y por cientos de visitantes. La alcaldesa, orgullosa, ha declarado: "Es un gran día para nosotros. Tomillar se convierte hoy en el gran atractivo turístico y cultural de toda la comarca". Título del dictado: El Día de la Música. ¡Viva la música!
Con este grito del pregonero de las fiestas comienza todos los años en Tomillar el Día de la Música, 21 de junio. Bandas, coros, grupos, solistas participan en esta jornada festiva que es seguida por todos los vecinos del pueblo y por cientos de visitantes. La alcaldesa, orgullosa, ha declarado: «Es un gran día para nosotros. Tomillar se convierte hoy en el gran atractivo turístico y cultural de toda la comarca».